Así es. Bien. Vamos a subirnos al avión de Detroit a Fort Lauderdale. Koshika, I don't even know, but it legit looks like I'm in Jurassic Park, like literally. This looks like a paradise. You feel me? Que tenían que pasar sin respirar. ¿Por qué no nos dijiste? Ah, ¿qué? Porque que no agarramos una curse. Pero bueno. Flores, a unos bars, a unos clubs. Hoy vamos a ir otra vez a Villa Flores, al centro de Lima, pero durante el día para ir a los marquetas. Allá nos vemos. Una familia peruana ahora, hermanos.
Así que, salud. Dunes. Vamos a tomar unas fotos en este mar y luego vamos a ir a otro mar y luego vamos a ir a los dunes, en los bogies, todo eso más al rato. Esta playa se llama Playa Mina, la otra se llamaba Aguacha. Ay, me lo olvidó. Oh, la otra se llama Lagunía. Algo así. Y esta se llama Playa Mina. Enferma del estómago. Hicimos un tour por todo Villa El Salvador y luego fuimos a los Martincitos con los abuelitos y hoy vamos a ir a visitar a los abuelitos pero en sus casas. Apenas acabamos de regresar de una universidad aquí en Perú. Yo, Shalin y las demás niñas éramos judas. Es nuestro último día aquí.
en Villa El Salvador. Mañana ya nos vamos a Cusco. Vamos a agarrar nuestro vuelo a las 8:40 de la mañana. Solo nos vamos de aquí a las 5 de la mañana. Nos necesitamos que despertar como a las 4:30. Flight just landed. Hola, llegamos a Cusco como hace 4 horas y luego nos arreglamos, andamos chilling un ratito y luego fuimos a la tienda a comprar unos snacks y luego fuimos al cuarto a arreglarnos así súper rápido y luego ya vamos a ir a explorar la ciudad de Cusco. So, vengan conmigo. Bienvenidos a Centro Textiles Urpi. Mi nombre es Ofelia. Los colores así se hacen en forma cruzada, en forma de X, para que nuestros tejidos sean. Este es día 2 en Cusco. Este lama me odio. Cada vez que me acercaba se hacía así. Y agarraba toda su saliva en la boca para que me escupe. Y luego nos tomamos fotos con este. Este es más nice. ¿Cómo se llama este ruins? Este es un ruins. Aquí voy a dejar cómo se llama. Abordamos el tren y vamos en camino a Aguascalientes, donde nos vamos a quedar hoy y luego mañana vamos a ir todo el día al Machu Picchu. Y esta es nuestra vista de hoy. ¿Qué pasó? Fuimos a unos ruins hoy otra vez y fuimos a unos pueblitos. Aquí les voy a enseñar. Apenas acabamos de llegar a la estación de los camiones de Aguascalientes a Machu Picchu, son 30 a 40 minutos. This is the first view. Look how pretty.
update. We finna die, but it's okay. Oh no, we're supposed to be talking Spanish. Oh, it got hoy que está en Cusco, está como 15 minutos caminando de nuestro hotel, abordando. After a whole bunch of delayed flights, about to go to Massachusetts. Por fin ya vamos rumbo a casa. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Síguenme en mis redes sociales. Gracias. Bye.